Sí, la verdad que es lamentable que eso suceda hoy, ya después de 13 años que tiene la planta de residuos. Sin embargo, en este nuevo presupuesto, y lo incluimos, por lo menos un lugar, un sitio donde converja a la capacidad que tiene la planta de, si son 40 operarios, 40 personas pueden estar en un lugar Sí. tranquilo para un refrigerio. Eso tiene que suceder. Inicialmente la planta arrancó con entre 15 y 20 personas y el lugar que estaba, que es el lugar donde hoy está también, ha quedado pequeño para la capacidad de la gente, para la cantidad de gente que está. Así que, nada, la idea también es trabajarlo y restaurarlo ese lugar y habilitarlo. Sí. Justamente eso, por lo menos está todo incluido, esperemos que también eso dé su marcha, pero sí, la idea es restaurar, acondicionar los lugares, mejorar las condiciones. Ya se están mejorando, hay que seguir trabajando constantemente, pero bueno, por lo menos en carpeta está y con poco vamos a ir avanzando. ¿Con cuántos empleados están trabajando hoy por hoy? Y contando más que con Trevelin estamos cerca de, a ver, cerca de 41 personas, más o menos, incluidos serenos. Y bueno, el personal de Trevelin y la gente que tiene la planta. ¿Todos de relación directa o hay también contratados? Ahora está trabajando siete operarios que son contratados, que ellos están trabajando, bueno, que también se sumaron ahora al esquema de la planta de residuos, así que con ellos incluye cerca de 41, 43. ¿Son tercerizados o dependen del municipio? O sea, ¿se le paga a una empresa que los nuclea o individualmente? No, son tercerizados. O sea, no, no. Es un contrato. Ellos. No es una cooperativa. No, no es una cooperativa. No, 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 no. O sea, hay una relación individual de contrato entre el municipio y cada uno de los operarios. Exactamente, sí. Así que, bueno, nada, se está trabajando ahí. Como te Claro. digo, somos 41 personas ahí, con 41 personas que separamos, que trabajamos, que clasificamos, que recuperamos material, que están. Así que ¿Y emprendedores? ¿Aún hay algunos trabajando en el lugar? no, en este momento no hay ningún emprendedor, pero sí, siempre está en contacto Sanabria, que es el Reciplaza Argentina, donde la planta le provee de PEAT, de plástico de alta densidad, Claro. que ya se firmó un convenio meses atrás. Y también está aquella persona que acopiaba chatarra, vehículos, Sí, también está, exactamente, fuera de circulación. sí, me he olvidado de eso. Está también todo lo que es el emprendedor de chatarra liviana y pesada, que también es otra variante de las corrientes de los residuos que también se recupera. En un tiempo se habló de la posibilidad de fabricación de pellets allí en la planta, producto del residuo de la poda urbana o de los raleos. ¿Este proyecto quedó trunco? ¿Hay posibilidad de reflotarlo? Sí, hay posibilidad de reflotarlo. De hecho, estamos intentando reflotarlo ese proyecto. Es un aprovechamiento de biomasa forestal y sí, también es a base de chips, del chipeo Claro. de la poda. Así que la idea es continuar con eso y reflotarlo. ¿Se Y que cuenta con también, maquinaria para ello o sí, hay se que cuenta ir? con una chipeadora. Lo que no tenemos es la caldera, que es la idea que solicitarla y bueno, que podamos colocar una caldera demostrativa también, Sí. que el aumento se hizo años atrás. Sí, una préstamo del CIEFAP, ¿era? Entiende que sí, yo la verdad que desconozco un poco cómo fue en ese momento, te puedo hablar de ahora. Creo que fue en la anterior gestión de gobierno. Me parece que sí. Pero sí, este proyecto viene de esa gestión y la idea es reflotarlo. Y bueno, ojalá que podamos colocar esa caldera y tener el chipeo abastecimiento para que nada podamos tener una caldera demostrativa a base de chips y que calefaccione el lugar.